Mira, realmente es muy, muy, muy penoso la situación embarazosa en la que nosotros estamos envueltos. Sin saber absolutamente nada de este tema, se nos acusa de que supuestamente nosotros somos organizadores de viajes por la famosa vuelta, de lo cual nosotros totalmente nos desligamos porque eso no es cierto. No es verdad que a Elías Polanco le ha entregado nadie $13,000 para nada. No es verdad que Elías Polanco ha estado organizando viajes por la famosa vuelta. Eso es mentira. Le pido y le solicito al Ministerio Público que sí, que haga sus investigaciones. Sí, hay un tema con una persona que se puso en contacto con nosotros, un hermano de él, para pedirnos que le asistiéramos a conseguir a alguien que recibiera a un hermano que se iba para Estados Unidos para que le diera alojamiento, pero no que Elías Polanco ha hecho ningún tipo de cosas extrañas que vayan en contra de la ley. Elías Polanco no es así. ¿Y a qué decirle a los familiares entonces de esos jóvenes que están acusando usted? Me preocupa mucho. Ellos saben que realmente yo a la señora no la conozco. Yo no conozco a ninguna de esas personas. Yo solamente conozco a una persona de esos que fue el que me dice que su hermano se iba para Estados Unidos, que si yo conocía a alguien que le diera alojamiento allá en Estados Unidos mientras él llegaba. Es lo único que yo tengo que decir. Sobre el audio, el audio. En ese audio, ya preocupado por la situación que hay, es que nosotros exponemos y ellos llaman a la persona que le estaba cruzando al joven, y entonces con amenazas en el apartamento de ellos comienzan a grabar la grabación, y la persona me pregunta a mí, ¿quién es usted? Y yo le digo, soy primo de ese muchacho, ¿qué ha pasado con él? Y entonces el señor dice, no, nosotros íbamos a cruzarlo, cuando lo cruzamos, él pidió, dice el señor, que le dejáramos descansar 20 minutos, y nosotros fuimos a dejar otra persona, señala el caballero que está en el audio, y en ese momento entonces dice el señor, cuando regresamos, ya el joven no estaba, que andaba acompañado de otra persona. ¿Te acusan de organizar viajes ilegales? Eso es mentira, eso es falso. Vladimir, ustedes todos me conocen a mí. Ustedes saben quién yo soy, a qué me dedico en los medios de comunicación. Ayudar a la gente necesitada, ayudar a la gente pobre, ayudar a aquellos enfermos, ayudar a los ancianos. Esa es mi vida, todo el mundo sabe que yo soy una figura pública. Ya yo di la información, ya yo le dije a ustedes que espero que el Ministerio Público haga su trabajo, pero que el Ministerio Público también haga justicia conmigo, porque no es verdad. Elías, ¿crees que la oposición que está financiando esta parte? ¿La qué? ¿La oposición? No quiero mezclar una cosa con la otra. Yo soy político, soy regidor actual de mi municipio, y lo que sí le pido al Ministerio Público es que por favor, mírenme a la cara, Elías Polanco no le está mintiendo. Elías Polanco está sufriendo en carne propia junto con su madre, con su padre, con su esposa, con sus hijos. Y un pueblo que está desesperado observando esta situación embarazosa en la que Elías se encuentra. También le digo a la madre, a los familiares de ese joven, ustedes saben que yo no tengo que ver nada con eso. Que su dolor no está tan profundo que cause dolor en los demás. Me pongo realmente al lado, siento lo que está pasando esa señora. Pero yo no tengo que ver nada, señores, absolutamente nada yo tengo que ver.